Siguen en aumento los casos de dengue en nuestro país. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, hay 246 casos de dengue detectados en el Uruguay. De ese total, 128 son autóctonos y 118 importados. Desde el reporte anterior, son 8 los nuevos casos autóctonos y 7 los importados que se suman a la cifra final. De este total de pacientes que están cursando la enfermedad, 30 se encuentran internados. Uno en CTI. Es momento de recibir a Lucía Betancourt, que se encuentra en ACE con una actividad respecto a adolescentes. ¿Cómo andas, Lu? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. El saludo para todos. Bueno, en esta actividad con autoridades de ACE, encabezada por su presidente Leonardo Cipriani, estuvo presentando lo que es un protocolo de guía para actuación de adolescentes en una edad especial, según señalaban aquí los especialistas en la materia, debido a la atención y a los cuidados que hay que tener. Pero recién escuchaban y ustedes estaban dando los datos de dengue. Aprovechamos a consultarle a Cipriani cuál es la situación. Nos decía que en los servicios de ACE hay actualmente 93 pacientes a los cuales le están prestando la atención. 25 de ellos se encuentran en cuidados moderados, internados en cuidados moderados, y 3 están en CTI, al menos los datos hasta el día de ayer en tema de ACE. Esto quiere decir que es una cifra que puede ser que haya cambiado en las últimas horas, según nos indicaba el propio Cipriani, que manifestó cierta tranquilidad, pero por supuesto están atentos a lo que puede suceder. Esto no quiere decir que se vaya a saturar lo que es la atención, pero sí, por supuesto, llamó a tener los cuidados necesarios, sobre todo aquellos que vienen de viaje, a seguir usando repelente porque el mosquito puede seguir contagiando. Nosotros tenemos a nivel de la institución, hemos realizado un grupo de contingencia por lo mismo. De la misma manera que trabajamos para el COVID, obviamente no es la misma situación porque esta es una patología que se conoce, estamos trabajando para a nivel de dengue. Además ya teníamos mucho material de periodos anteriores. Nosotros se protocolizó, tenemos a nivel de cada región de ACE grupos que están trabajando, incorporamos médicos infectólogos y bueno, y hoy en día la situación en ACE, tenemos en la institución 93 pacientes que tenemos registrados, estos son datos al día lunes, 93 pacientes en el cual tenemos, de ellos tenemos 25 que están en cuidados moderados internados, tenemos 3 pacientes en CTI, pero su único diagnóstico no es dengue, tienen otras comorbilidades, y después el resto lo tenemos en atención domiciliaria, ¿no? Me comentaba que la mayoría se da en Montevideo. No, las internaciones sí, las internaciones las tenemos aquí en Montevideo, hemos tenido en el interior, y bueno, y lo que es la zona de Salto, Paysandú, viene con un número importante de casos, ¿no? Por último, les comento que nos adelantaba el propio Cipriani que el lunes a las 17 horas va a quedar finalmente reinaugurado lo que es el ex hospital Filtro Enrique Clavó, como se denomina desde hace un buen tiempo, que estaba clausurado hace ya más de un año. Mostrábamos las imágenes cómo estaba ese centro, que debido a la situación edilicia no podía prestar el servicio asistencial a los vecinos de esta zona de Montevideo, que ahora se va a estar reforzando, por ejemplo, con un nuevo servicio odontológico, que es uno de los puntos más fuertes que tendrá ahora también este centro de salud, que junto con el Hospital del Cerro fue uno de los anuncios que realizaba el año pasado en la Asamblea General el presidente de la República. Por eso, Luis Lacalle Pou va a estar presente el día lunes en esta reinauguración del ex Hospital Filtro, como se conoce popularmente. Por supuesto, vamos a estar ampliando más adelante. Muchísimas gracias, Lucía, por toda esta información. Recordamos, con respecto al tema dengue, ayer lo teníamos también en BTV Noticias, una intervención del director de salud de Río Negro en el puente General San Martín. Sí, porque, recuerden ustedes, la preocupación de las autoridades sanitarias estaba centrada en el retorno de los uruguayos, que fueron decenas de miles que fueron al exterior,
Y bueno, y las precauciones que deben tener, porque los próximos días podemos tener un aumento significativo en la cantidad de casos. Así es, recuerden las medidas que hay que tomar, usar repelente por 10 días, no importa que no haya mosquitos a la vuelta, usen igual, manga larga si se puede, creo que el frío va a estar ayudando un poquito a vestirse un poco más abrigados, y bueno, por supuesto también las medidas de descacharrización en su casa y demás, eso tiene que tenemos que hacerlo todos en realidad, no solo los que viajan. Exactamente, bueno, hacemos... Las exportaciones uruguayas cayeron 14% si comparamos marzo con marzo de 2023, marzo de este año con marzo de 2023. Brasil lideró como principal destino, según el informe del Instituto Uruguay 21. En marzo de este año, las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron 893 millones de dólares, lo que implica una caída de 14% en términos interanuales. Según el documento de Uruguay 21, las exportaciones de celulosa, trigo y vehículos fueron las de mayor incidencia positiva en la variación mensual, en tanto que la carne bovina, colza y carinata tuvieron un impacto negativo en el mes. En el primer trimestre del año, se cierra con una caída de 2% con respecto al igual periodo del año anterior. En marzo, con adquisiciones de productos por un valor de 160 millones de dólares, Brasil fue el principal destino de las exportaciones, con una participación del 21%, aunque con una caída del 0,4% respecto a igual mes del año pasado. China ocupó el segundo lugar con destino de exportación, con ventas que totalizaron 87 millones de dólares, lo que implicó un 12% del total exportado. Sin embargo, el monto se redujo un 50% con respecto al año pasado. Esto se explicó porque las exportaciones dirigidas a China de carne bovina descendieron 53% y las de maderas y productos bajaron un 71%. Volvemos a la campaña y a las actividades de los precandidatos, en este caso por el Partido Colorado. Guzmán Acosta y Lara estuvo reunido con jóvenes del partido para explicar sus principales propuestas y allí también criticó las medidas de seguridad dadas a conocer por Robert Silva. Los temas que vamos a estar presentando, como lo hicieron todo el resto de los precandidatos, las propuestas no solamente para los jóvenes, sino explicarles a los jóvenes del Partido Colorado por qué somos... el de los cambios profundos, por qué queremos hacer las cosas distintas en el Partido Colorado y qué proponemos para que el Partido Colorado cambie. Y en eso vamos a estar trabajando, en propuestas muy claras, en lo que es en el tema de la seguridad y en nuestra lucha contra el narcotráfico, planteando temas que otros candidatos no plantean, como el declarar a los narcotraficantes como delito de terrorismo, el de la cárcel de máxima seguridad, el de mejorar el control del ingreso de la droga al Uruguay y el de poner penas severas en el lavado de activos, porque creo que ese es un tema fundamental para combatir la circulación de los narcos en este país. Y el otro tema fundamental para nosotros es trabajar, ¿para qué? Para empoderar a la clase media, empoderar a los jóvenes también que quieren hacer su primer emprendimiento y ayudarlos en ese sentido para que no vayan a la cola del MIDES, sino para que se puedan desarrollar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la tecnología. ¿De qué manera? Con la empresa en el día que queremos crear mediante una web que vamos a hacer desde el Estado, lo vamos a capacitar y los vamos a exonerar de impuestos, ¿mediante qué? Reducciones impositivas que vamos a estar fomentando para que los jóvenes se puedan desarrollar y tener un futuro distinto al que se ofrece hoy. Eso es lo que nosotros estamos trabajando activamente, eso es lo que venimos a proponer, pero también dar transparencia al Estado, porque el Uruguay es un país caro. ¿Y qué es caro? Es caro, ¿por qué? Porque tenemos un costo político enorme en el Uruguay y nadie habla de eso. Abrimos el capítulo internacional porque la candidata a la alcaldía del municipio mexicano de Celaya, en el estado de Guanajuato, centro de México, Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, fue asesinada en la tarde de este lunes. La agresión ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopán, cuando Gaitán Gutiérrez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de
Zelaya estaba en un acto político. El eje central del evento era presentar sus propuestas en el tema de seguridad pública, sin embargo, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones. La víctima murió en el lugar, mientras que otras tres personas también resultaron heridas durante el ataque. La presidenta peruana Dina Boluarte se vio obligada a renovar su gabinete tras la renuncia de 6 ministros en medio del escándalo del Rolex Gate. Compartimos esta y otras noticias del panorama internacional. La presidenta peruana Dina Boluarte juró a 6 nuevos ministros tras la renuncia masiva este lunes de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. El presidente venezolano Nicolás Maduro tildó este lunes de circo la alarma expresada por varios gobiernos tras la exclusión de Corina Yoris, respaldada por el mayor bloque opositor del país en los comicios del 28 de julio, donde Maduro buscará su tercer mandato. Comenzó el circo, comenzó la campaña. Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional. Dejen los nervios, dijo Maduro. El expresidente Donald Trump consiguió este lunes una fianza por 175 millones de dólares ante la justicia de los Estados Unidos para evitar el embargo de sus propiedades después de haber sido condenado en un caso de fraude financiero. Un tiroteo ocurrido esta mañana en la escuela Viertola de Vantaa, un suburbio de la capital de Helsinki, dejó al menos 3 niños heridos. El atacante era otro alumno de 12 años. Un bombardeo israelí destruyó este lunes un anexo de la embajada de Irán en Siria y mató por lo menos a 11 personas, entre ellas a 7 miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, incluidos 2 altos mandos. De inmediato, miles de personas salieron a la calle a reclamar venganza contra Israel después de este ataque, que mató también al embajador iraní de Damasco, quien prometió una respuesta por parte de Irán. Un ataque aéreo israelí mató a 7 voluntarios, entre ellos hay trabajadores humanitarios internacionales de la ONG WCK. También murió el conductor palestino. Fue poco después de entregar alimentos y otros suministros en el norte de Gaza, una ayuda que había llegado horas antes en un barco.